y nos ha dejado la deriva. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solamente esperar a que los dioses se apiaden de nosotros. La barca está rota, hay poca luz, hay poca comida, la gente no quiere ni comer, estamos todos desesperados. No sé qué va a pasar con nosotros. ¡Señor capitán! ¡Creo que mejor! Bien dicho, marinera. Que tiren al agua todo lo que en él pesa el barco. Ve, dile a los demás marineros que se encarguen de ellos. Creo que hemos perdido ya toda esperanza de salvarnos. Ya no queda nada más que hacer. Solo dejarnos morir. Señores, señores, yo no puedo morir en estas condiciones. Ustedes se tienen que llegar a la loma. Hay que esperar que después a mi familia. ¡Hagan algo, por favor! Por cierto, oh varones, hubiese sido necesario haberme escuchado. Nunca debimos haber salido de Creta bajo estas condiciones. Solo hemos pasado calamidad. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues ninguna vida perecerá, solamente la nave. Pero tú eres un simple prisionero. Tú no sabes nada de navegación. ¿Qué acaso no has visto por todo lo que hemos pasado? Estamos al borde de la muerte. Estamos en medio de la tempestad, a la deriva. Y tú dices que nadie va a morir. Capitán, deja el prisionero que hable. Quizás tenga algo bueno que decirnos. Nada tenemos por escucharlo. Por favor, don hombre, continúa. Esta noche le ha acompañado el ángel de Dios. Y me ha dicho, Pablo, no temas. Debes comparecer ante el César. Y aquí Dios le ha dado la vida de cada uno de los que navegan en esta balsa. Por favor, animaos, porque yo confío en lo que el Señor dice. Y además, es necesario que veamos con alguna isla. Señores, por tu buena noticia, sospechamos que estamos cerca de esta tierra. ¡Vean! ¿Cómo que este buen hombre ha dicho? Parece tener razón. Quizás, y su Dios pueda salvarnos. Capitán, capitán, estamos en que tocar tierra aquí, pero hay problemas. Los marineros juntos quieren escaparse nadándose tierra. Señor Santillón, no permita que ninguno salga del barco, si no vamos a poder salvarlo y todos vamos a perecer. ¡Soldados! ¡Los soldados! ¡Que corten la muerte del esquive! ¡Que ninguno escape de la nave! ¡Es necesario que todos permanezcan dentro de la nave! Ya casi está amaneciendo. Hemos permanecido muchos días aquí. Por favor, coman, aliméntense. Hacerlo por nuestra salud es la forma de nosotros de poder luchar en este día. Y os aseguro que ningún cabello de nuestras cabezas perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y comió y le dio a todos los soldados, dando gracias a Dios en presencia de todos. Y todos comían y tenían mejor ánimo. Gracias, don hombre. Tú has traído mejor ánimo a todos. Estamos listos para lo que venga. Confiamos en tu Dios. Que sea como tú digas. Estando ya salvos, supimos que aquella isla se llamaba Malta. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave de Alejandría que había intervenido en la isla, la cual tenía por enseña a César y a Pólico. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con unos soldados que lo custodiaban.